¿Qué tal? Buenas noches. Un placer un inmenso de estar aquí con todos ustedes. Hoy un día lluvioso, a mí me gusta, así cuando está brumoso la noche, a mí me encanta. Si a lo mejor en la otra vida, como dice el dicho, a lo mejor yo era, ¿cómo se llama? Un brujo, bruja, lo que sea, lo que usted quiera ponerme. Pero a mí, en especial, a mí me encanta la noche así. Cuando uno está enamorado, pues mucho más hermosa es. Y si uno tiene una gran mujer al lado, más hermoso es y más sublime es la noche. Así que yo invito a todas aquellas personas con estas dos canciones, especialmente la segunda que le voy a cantar de seguido, yo lo invito para que disfruten de estas dos canciones. Pero yo no he acabado. Llévate de Basili, Basili me está boicoteando, Basili. Tú me estás boicoteando, Basili. Dejen eso de la música esa. Si yo estoy hablando, dejen. Mentira. Si estoy hablando de una cosa sublime, no me pongan eso ahí. Ahorita hablamos. Esta gente tiene una cosa de Navidad que se suponíamos que íbamos a trabajar, pero Basili se fue para la capital a buscar. Ahorita llama a la familia entera, Basili. ¡Papi! Esta canción le disfruto a las señores. Cojan una copa de vino, póngase al lado de su pareja. Díganle todo lo que usted siente hermoso, hermoso, porque definitivamente ahorita voy a hablar de eso. Ya en lo que va del mes de noviembre, han habido o es, se ha dado 10 feminicidios. Eso sí, eso no se puede, eso no puede seguir así. Eso no se puede decir. Cuando dijeron que iban a tomar medidas drásticas con esta situación, si no toman verdaderas medidas drásticas, no de que cuando van a la corte que le ponen, ¿cómo que llaman? Medidas de coerción. No. Un soplete en los testículos. Un soplete en los testículos que tiene que ponerle. Y cuando ustedes hagan eso en los testículos y le quemen la mano, y le quemen la mano como hacía Trujillo, entonces la cosa va a cambiar. Yo se lo digo. Y no lo curen. Que se enferme dentro de la cárcel. Háganlo. Que se pudran ahí. Eso es lo que tienen que hacer con eso. Son asesinos. Son asesinos. Por Dios, nada de medida de coerción. Vamos a cantar, que ya me saqué yo mismo de cosas. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Y te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde a una estrella. Ese va al infinito. Ay, ay, ay. Quiero que se oiga mi llanto. Cómo me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, ay, ay.
como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Y te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando, ay, ay, ay. Vamos a cantar esta canción ahora. Vamos a cantar esta canción preciosísima. Tú sabes que a mí me gustaría, si ustedes me consiguen esa silla ahí, enfoca aquí mientras yo busco esto, porque esto así es bonito, así que uno se salga y uno busque esta silla, porque soy yo, este programa es así, yo quiero hacerlo así hoy. Señores, las serenatas es lo más hermoso que hay. Voy a hacer un popurrí, por cierto, de las cuatro canciones, si mal no recuerdo, son cuatro, que tengo ahí, fusiono cuatro. Hay tres que son de compositores de aquí de Santiago de los Caballeros, de Don Moisés Swain, y no recuerdo los otros quiénes son. Y hay una muy popular que la hizo Félix del Rosario con Frank Cruz, que es una de las canciones más hermosas que yo he escuchado y uno de los boleros más románticos de la época. Esto es Así es Raúl Grisanti, yo me llamo Raúl Grisanti, vamos a disfrutar de esto. No se muevan de ahí, que después de nuestros compromisos comerciales, después de esta canción, vendrá entonces la leyenda Federico Basilis con datos. Hoy es día de chisme también, así que vamos a disfrutarlo. Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta. Si aún te encuentras dormida, escucha mi voz vibrar bajo tu ventana, que en esta canción te vengo a entregar que el alma. Que interrumpa tu sueño, pero no pude más, y esta noche te vengo a decir. Sé que no piensas volver y aún te espero, y que te debo olvidar. Y más te quiero vivir recordando el ayer, es renacer tu presencia en mi ser, vivir añorando tu amor, es vivir de recuerdos de ti. Qué raro es tu mirar bajo la luna,
tu lumbre, tus pupilas van rimando. El mar va forjando encaje de blanca espuma y yo a ti te estoy queriendo como a ninguna. Paisaje hecho de luz, de amor y besos, sonrisa que me brinda tu querer. De luna, de la brisa, aliento de tu ser. Es cuanto yo pretendo merecer. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría cuidando, te estaría mimando, como cuido mi vida y la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría besando, te estaría cuidando, como cuido mi vida y la vivo por ti. Por ti. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1,000,000 de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos, porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Hace más de 40 años, en la cooperativa Mamoncito hemos estado cerca de ti. Nos mueve dar crédito a tus sueños y contribuir a impulsar el desarrollo del país. Hemos creado una plataforma de servicios para dar respuesta a nuestros socios. Junto a todos aquellos que piensan en grande, nos inspiras confianza. Ven, deposita tus sueños aquí. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Es oportuna la ocasión para hacer un llamado a la familia dominicana, sin cuya participación y compromiso se quedan cortos los resultados escolares. Hoy, más que nunca, es más urgente y necesaria la integración y la corresponsabilidad de la familia en la tarea de formar a las nuevas generaciones. Junto a la escuela, maestros y maestras, la familia es un factor asociado determinante para alcanzar resultados de calidad en la educación
de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Noviembre, mes de la familia. La educación es tarea de todos. Ministerio de Educación. Óptica Conde Visión, Óptica Conde Visión. Señores, qué cosa más chula. Óptica Conde Visión es la diferencia de todas las ópticas del país. Está en la capital, Arroyo Hondo, Coral Mall, La Vega, Plaza Luperón, Santiago y Moca. Óptica Conde Visión. Para ver bien, es Óptica Conde Visión. Eso se lo digo yo, Raúl Grisanti. Cop Médica cumple su 55 aniversario y para celebrarlo te trae la fantástica rifa Gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad. Por cada 500 pesos que deposites en aportaciones, recibes un boleto con el que podrías ganar fabulosos premios. Televisores, microondas, neveras, estufas. Ya sabes, en Cop Médica gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad en su 55 aniversario. Acércate a una de nuestras sucursales en todo el territorio nacional y participa en esta rifa desde mayo hasta noviembre. Cop Médica, protegiendo tu futuro. Estos dos vehículos salieron a la misma hora desde aquí de Los Alcarrizos. Uno al Aeropuerto Internacional de las Américas y otro al Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Y tú crees que llegamos hoy? No vamos a llegar hoy, ¿me? ¿Cómo tú te metiste por aquí? ¿A qué país tan lindo, compadre? Mira. ¡Para adelante! ¡Para allá esos cocos, ey, ey! Esto es vida. Dios mío, pero... ¡Señores, adelante! A la hora de viajar, si vive de Los Alcarrizos para acá, es mejor por aquí, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Piénsalo, analízalo, razónalo. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Y si te vas de aquí para allá, el aeropuerto está como si fuera el patio de tu casa. Así es Raúl Grisanti. Aquí, por el canal 25, de 10 y media a 11 y media de la noche. Así es Raúl Grisanti, un programa familiar para ti, para todos. Pueden hacerlo en familia. Disfruta de un ambiente televisivo totalmente diferente. Así es Raúl Grisanti, de lunes a viernes. Riega la voz, porque es lo mejor de la televisión en las noches. Por aquí, por el canal 25, de lunes a viernes. Riega la voz. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que inspira el arte con emoción. Con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago, y yo te envío mi amor. A ver Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad del corazón. Desde mi corazón, Santiago está lindo. Vamos a Santiago. Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mí. Santiago orgulloso. Que tiene orégano.
La República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados, bellas playas, ríos y montañas, y una Renta Car. VIH Renta Car sigue siendo la más cómoda, segura y confiable Renta Car de República Dominicana, con los mejores precios y servicios. Son 10 dígitos y 3 segundos para llegar. 809-247-4808. Visite ahora nuestra página web vihrentacar.com para llegar a cualquier lugar. VIH Rentacar. Casa Movil, el confort hecho realidad. Casa Movil, para sentirte en confort total, tanto en el campo como en la ciudad. Casa Movil, 40 años en el mercado Santo Domingo y Santiago. Casa Movil, visítelo y recordarás mi consejo. Casa Movil. Oye, si ustedes quieren el programa, yo se lo regalo al alcalde y a Basili. El show, así es, el alcalde, se va a llamar el programa. Porque tipo que, óigame usted, enfócame para acá, enfócame para acá, enfócame para acá. Dime, ¿lo pone o no lo pone? Mucho, dígame, ¿lo pone o no lo pone? Sí, lo pone. Demasiado lo pone. Enfócame para acá ahora. Enfócame para acá. Ahora, dime, ¿no lo pone demasiado ya? Este programa se tiene que llamar ¿cómo? Basili, el alcalde. Exacto, ya. Así que se va a llamar el programa. Señores, la leyenda Federico Basili va a hablar 2 horas del alcalde. Eso. Primero, seguir saludando a toda la gente que constantemente en la calle. Yo no hallo qué decir, señores, porque donde quiera que me paro. Basili, dile a Raúl que me cante una canción. Basili, dile que me a Raúl, manden los nombres, que me manden los nombres. Basili, que sí, ok. Y ustedes saben que este espacio es de ustedes. Primero voy a iniciar diciendo que hoy oficialmente comenzó la Navidad en la ciudad de Santiago. El alcalde Abel Martínez dejó encendida el arbolito navideño y la casita de Santa Claus. Hay unas imágenes por ahí que si la ponen sería importante para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando. Ya pueden salir con sus niños todas las noches, desde las 8 de la noche, pueden ir al área de lo que es el edificio de la alcaldía. Ah, pero está nieve, Basili, está nieve. De todo, pero lo más importante es que cada noche va a haber una rifa, va a haber un aguinaldo, va a haber un jengibre, va a haber algo para los niños, va a haber payasos, así que hay muchas actividades. Y es el arbolito de la ciudad de Santiago. ¿Y entonces que les ha inaugurado es la qué? ¿Que les ha inaugurado ya Santa la qué? Y observen qué belleza para la gente de Santiago. No cabía más gente porque tuvieron que los parqueos no aparecían gente que habían ahí. Sí. Pero lo más importante, los niños, todas las parejas con sus hijos, todo el mundo disfrutando. Miren cómo están todo el mundo con sus niños al hombro. Dios para que ustedes tengan una idea de cómo está de la situación. Amigo. Abel Martínez dando lo que él sabe hacer. ¿Qué? Transformar la ciudad de Santiago en una ciudad habitable. Sí, pero aquí no hay una nieve. Ciudad aquí no hay nieve, vivible, no hay nieve, una ciudad llena de cuantas cosas usted puede necesitar. Usted, las noches de Santiago han cambiado. ¿Ay? Y eso es una realidad. Y Abel dejó el encendido, Abel Martínez, mi amigo, aunque Raúl no le guste. Abel dejó el encendido. Está bonito, Basili, ¿eh? Todas las noches, todos los santiagueros pueden salir desde las 8 de la noche para la alcaldía de la ciudad, en la Pablo Duarte,
a disfrutar de lo que es el árbol navideño de la ciudad Corazón. Tan duro, Basilio, la casita, tú... oye, la casita de Santa Claus y el arbolito navideño. Pero me deja hablar, oye. Toda la noche, ya ustedes saben lo que estoy hablando. Ya no le diré más nada porque Abel va a coger el control del otro. Quiero... ¿Abel va a coger aquí, control de qué? Del otro. Quiero, usted sabe, no me haga decirle... ¿De qué va a coger el control? El líder suyo lo aceptaron en la junta hoy. Perdóname. Y usted no sabe, lo que quiere decir eso, Deje tranquilo ahí. Tiembla. Quiero darle las gracias a Marino Abreu, director regional del INDRI. Yo voy a poner un audio que él envió con unas imágenes y ustedes verán lo que hicieron hoy. Vamos a poner ese audio, mi amigo Heriberto. Ya el tramo que tú viste del canal Ulises Francisco Espaillat en la otra banda quedó totalmente limpio en el día de hoy. Así que este sistema de riego está siendo, o estos sistemas de riego están siendo agredidos por la población, principalmente los que viven en las orillas de las cañadas, arroyo y en el mismo río, y los que viven próximo al río Yaqui. Toda la basura plástica que ellos generan, todos los desperdicios, lo depositan en esos cauces naturales. Y luego cuando vienen las lluvias, son arrastrados hacia el río y del río a los sistemas de riego. Hacemos un llamado a la población que por favor detengan la agresión al medio ambiente y a ese recurso tan vital para la vida como es el agua. Estamos acabando con nuestro propio medio. Entonces la población tiene que hacer un stop. Y entre todos, incluyéndote a ti, que eres una de las columnas fuertes que nosotros tenemos, porque día a día tú nos envías mensajes y estás pendiente de toda esa agresión. Y como medio de comunicación está haciendo un gran trabajo. Y te felicito por ese trabajo. Un trabajo que quizás, o no sin quizás, no hay dinero, pero sí el Dios y la Virgen te lo compensarán. Así que gracias y siempre vamos a estar trabajando juntos. Espero que sea por mucho tiempo. Así que totalmente lo que me enviaste hoy te lo envío totalmente limpio. Así que... Marino, agradecido eternamente por ese comentario. Y queremos ahora que nuestro amigo Heriberto ponga las imágenes del canal limpio como ellos lo dejaron. Observen ahora. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Eso es una respuesta de un funcionario que está observando las noticias que hacemos para dar solución. Aquí. Observen ahora el canal de reguío Francisco Ulises Payá. ¡Wow! Hay que aplaudirlo, limpio, hay que aplaudirlo. Limpio, limpio, limpio. Ahora, habla, Basilio, por favor, mándale tú ahora un consejo. Vamos a pedírselo de favor a la ciudadanía, que sepan que son ellos mismos los que se van a evitar una gran enfermedad de sus hijos y todo. Edúcalo, vamos a dar un mensaje, Raúl, de educación. Esa es el agua que irriga todas las tierras de la línea noruega. Ese es el agua que se usa. Ah, no, pues ahí yo me voy a regar yo. Exactamente, ese es el agua que se usa para la producción de los productos que son los alimentos de nosotros. Exacto. Cuando tú echas ahí animales muertos, basura, desperdicio, eso es lo que nos vamos a comer. Dios lo bendiga. Porque mira con esas aguas, eso es lo que se diga. Y eso tenemos que decirlo. Marino Abreu, director regional del INDRI, se la comió. Conjuntamente con otras instituciones, están atentos. Nada más hicimos por aquí, por el programa de Así es Raúl Grisanti, por el Canal 25, denunciarlo inmediatamente.
fueron y dieron una respuesta. Excelente, excelente. Y eso no tiene absolutamente que más nada decir. Mi amigo Marino, agradecido eternamente. Hay que decir la cosa buena. Hay otra cosa importante, porque estamos bien, este canal va muy bien. Hoy, la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos estuvo aquí hoy en el Canal 25. Tenemos unas imágenes por ahí y queremos justamente que César Hernández, el director de prensa, el joven que está aquí, pudo compartir con ella, pudo hablar. Ella vino justamente a dar la información de que quieren tener un acercamiento con los medios de comunicación. Excelente. La Embajada Americana, muy bien. Por vía de Carolina Escalera, que es agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos aquí en la región, visitó el Canal 25 y compartió con los comunicadores del Departamento de Prensa. Nosotros estuvimos presentes porque nosotros somos parte del equipo de producción de Así Está Raúl Grisanti por el Canal 25, y al momento de su visita como periodista la cubrimos la visita. Excelente. Hicimos un video, le hicimos foto a ella para que se enviara a mi amigo César Hernández, director del canal, y compartieron lo que tiene que ver, hizo un recorrido por el canal, compartió con los técnicos, le hicimos foto con todo el equipo y la estructura de aquí, y Carolina Escalera, quien es la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, estuvo en todo el día en el canal. Después que César le mostró los estudios, las ampliaciones, la remodelación que se están haciendo aquí. Sí, se está trabajando duro. Claro que sí. Y aparte de eso, hablaron de la tecnología que los ejecutivos del canal, la familia Bermúdez, están invirtiendo en el Canal 25 para mejorar la señal, para que lleguemos mejor, para que haya mayor calidad. Yes. Realmente, amén. Eso es un buen aplauso para César, para Domingo Bermúdez y José Armando Bermúdez, hijo. Y entonces, realmente, la estructura del Canal 25 está cambiado. Y a César, ustedes ven ahí. Ustedes ven ahí a Amanda, ahí está la directora de prensa, ahí está nuestro querido amigo Acevedo, ahí está toda la estructura del canal, del Departamento de Noticias. César Hernández le habló de la nueva innovación de tener 4 o 5 presentadoras para que el noticiero no resulte aburrido con una sola imagen. Le están dando oportunidades a las estudiantes de comunicación de las universidades. Eso es muy importante. Tanto de la UAS, tanto de Lucamaima, tanto de UTESA, tanto de todas las universidades que hay de la OIM, toda la juventud que viene a buscar ese apoyo al Canal 25. César Hernández es un hombre abierto en esa parte. Y esa es la parte más importante. Vamos a terminar con lo que es el voluntariado. Tenemos ahí unas imágenes. El voluntariado Jesús con los niños. Ustedes saben que el Hospital de Niños de Santiago no tiene quirófano. Niños están muriendo porque no hay manera de cómo operarlos. El presidente de la República, Danilo Medina, ha prometido en varias ocasiones que van a traer los equipos, que viene la maquinaria, y esta mañana todo el conjunto del voluntariado Jesús con los niños, que son representantes del Arturo Grullón como una fundación, hicieron esa rueda de prensa con todos los niños que ustedes ven ahí, para solicitarle al presidente su intervención para que esos quirófanos vengan a Santiago. No es justo que niños de nuestro país estén muriendo por la falta de atención médica, porque no pueden ser intervenidos quirúrgicamente, porque no pueden tener un tratamiento. Y cuando ustedes ven que ese grupo de damas que solamente viven ayudando para que la niñez enferma de nuestro país esté mejor, salen, hicieron esa rueda de prensa fuera del Hospital Arturo Grullón, porque por decencia, para no hacerle daño al hospital, hicieron esta rueda de prensa en un centro importante de aquí de Santiago. Y desde aquí nosotros felicitamos al voluntariado Jesús con los niños, que han solicitado lo que tiene que ver con eso. Quiero, aunque mi amigo Raúl, ustedes saben, que termine esta sesión con un chin de la música navideña y un chin del arbolito y pasen donde él, que él es el que sabe de esto. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo no mandé que pusiera. Desde la sala,
que desde las gradas. Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Es oportuna la ocasión para hacer un llamado a la familia dominicana, sin cuya participación y compromiso se quedan cortos los resultados escolares. Hoy, más que nunca, es más urgente y necesaria la integración y la corresponsabilidad de la familia en la tarea de formar a las nuevas generaciones. Junto a la escuela, maestros y maestras, la familia es un factor asociado determinante para alcanzar resultados de calidad en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Noviembre, mes de la familia. La educación es tarea de todos. Ministerio de Educación. Hace más de 40 años, en la cooperativa Mamoncito hemos estado cerca de ti. Nos mueve dar crédito a tus sueños y contribuir a impulsar el desarrollo del país. Hemos creado una plataforma de servicios para dar respuesta a nuestros socios. Junto a todos aquellos que piensan en grande, nos inspiras confianza. Ven, deposita tus sueños aquí. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Estos dos vehículos salieron a la misma hora desde aquí de Los Alcarrizos. Uno al Aeropuerto Internacional de las Américas y otro al Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Y tú crees que lleguemos hoy? No vamos a llegar hoy, ¿me? ¿Cómo tú te metiste por aquí? ¡Qué país tan lindo, compadre! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Para adelante! ¡Para allá, Socorro! ¡Ey, ey! ¡Esto es vida! ¡Dios mío, pero! ¡Señores, adelante! ¡Adelante! A la hora de viajar, si vive de Los Alcarrizos para acá, es mejor por aquí, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Piénsalo, analízalo, razónalo. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Y si te vas de aquí para allá, el aeropuerto está como si fuera el patio de tu casa. COP Médica cumple su 55 aniversario y para celebrarlo te trae la fantástica rifa Gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad. Por cada 500 pesos que deposites en aportaciones, recibes un boleto con el que podrías ganar fabulosos premios. Televisores, microondas, neveras, estufas. Ya sabes, en COP Médica gana con tus ahorros, premiando tu fidelidad en su 55 aniversario. Acércate a una de nuestras sucursales en todo el territorio nacional y participa en esta rifa desde mayo hasta noviembre. COP Médica, protegiendo tu futuro. Marcos y Villerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerbi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Así es Raúl Grisanti, aquí por el canal 25 de 10 y media a 11 y media de la noche. Así es Raúl Grisanti, un programa familiar para ti, para todos,
pueden hacerlo en familia. Disfruta de un ambiente televisivo totalmente diferente. Así es Raúl Grisanti, de lunes a viernes. Riega la voz, porque es lo mejor de la televisión en las noches. Por aquí, por el Canal 25, de lunes a viernes. Riega la voz. La República Dominicana tiene 48 mil kilómetros cuadrados, bellas playas, ríos y montañas, y una Rent a Car. VIH Rent a Car sigue siendo la más cómoda, segura y confiable Rent a Car de República Dominicana, con los mejores precios y servicios. Son 10 dígitos y 3 segundos para llegar. 809-247-4808. Visite ahora nuestra página web vihrentacar.com para llegar a cualquier lugar. VIH Rentacar. Óptica Conde Visión. Óptica Conde Visión. Señores, qué cosa más chula. Óptica Conde Visión es la diferencia de todas las ópticas del país. Está en la capital, Arroyo Hondo, Coral Mall, La Vega, Plaza Luperón, Santiago y Moca. Óptica Conde Visión. Para ver bien, es Óptica Conde Visión. Eso se lo digo yo, Raúl Grisanti. ¡Se lo suba! Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento de tu pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido, mami, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi cuerpo una herida cruel al verte rendida. Por otra ilusión de celos y angustias mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto. Cerrando los ojos me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto. Cerrando los ojos me puse a llorar. Padecer, dejando en mi cuerpo una herida cruel al verte rendida. Por otra ilusión de celos y angustias mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mis llantos.
llanto. Cerrando los ojos me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto. Cerrando los ojos me puse a llorar. Vamos a... ¡Súbelo! En un cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. ¡Qué! Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Nos fuimos.